En un momento, en Ventaneando. En medio del luto por la muerte de su tío Patricio Levy, los hijos de Mariana Levy reciben una gran noticia. Y cancelan la audiencia en la que Elisa Vicedo iba a enfrentar por vez primera a su presunto agresor sexual, Eduardo N. ¿Pero qué fue lo que pasó? Les contaremos del enfrentamiento que nuestros conductores, o sea nosotros, libramos con un grupo de famosos en un foro de televisión. ¡Hubo tiro! Y los detalles de la gira que exacadémicos emprenderán, auspiciados nada menos que por Ari Boroboy. Arrancamos Ventaneando. Muy buenas tardes. Hello. A todos. Aquí estamos nuevamente. Hoy ya la noticia en vivo, de Cristian Nodal y de Ángel Aguilar. Ya. Nodal. Nodal. No, solo espérate. Sí, ya decayó. Peter, eso va a ser como meses. ¿De qué hablas? Pues ya no, mira, ahorita ya nos vamos a abrir con esa noticia. ¿Por qué? Bueno. Ya quedó en el tercer bloque. No. Ah, bueno. Sí, sí. Porque hay un asunto que podría ensombrecer la felicidad de la pareja. Pero esa no es un asunto de la pareja. Pero tiene es que ver. Es de Cristian, que trae un problema ahí medio duro. Tiene que ver. Y va a llegar cansado a la casa. Tiene que ver. Y ya no va a poder. No va a echar brinco con tanta frecuencia. Pero mejor vámonos con Julio César Chávez, que tuvo la suerte que después de toda esta situación, que hasta la cárcel fue a dar, fue liberado Julio César Chávez Jr. de toda... Pero con una condición. Ah, pues tiene que ser. Pues sí. Julio César Chávez Jr. logró salir airoso de la que quizás fue una de las batallas más complicadas de su vida, fuera del ring. Se trata de los cargos criminales por posesión ilegal de un arma de fuego que se le fincaron el 7 de enero de este año y que este martes fueron desestimados por la corte de Van Nuys en California, luego de que su defensa, encabezada por el abogado Michael Goldstein, ingresara una moción para desviar el proceso alegando problemas de salud mental. Al término de la audiencia, así habló el boxeador de su victoria. Me siento muy bien, muy contento porque se aprobó lo que habían intentado hacer. Y ya mira, es más fácil para mí porque lo único que me pide el juez realmente es que esté limpio. ¿Me explico? Entonces, es algo que yo también quiero. Entonces, lo único que tengo que hacer es estar limpio y ya ahorita ya me dieron chance de poder vivir en mi casa. Estoy en mi casa, voy a lo que me dicen una o dos juntas por semana. Y pues ya, o sea, todo, mi vida está otra vez en normalidad. Simplemente, como te digo, yo, como dices que dijo el juez de que quería esto o el otro, yo lo que veo es que nada más quieren que esté limpio, ¿me explico? Entonces, es lo único que se me pide. No obstante, Julio deberá mantenerse en un programa de rehabilitación de salud mental por lo menos 2 años. En caso de declinar, deberá avisar a la corte máximo 2 días después de hacerlo. Son 2 años que yo puedo, tengo que estar haciendo mi antidoping, no sé qué tanto. Y como te digo, ya estoy viviendo en mi casa, simplemente pues es nomás mantenerme limpio, que es algo que yo también quiero. Julio admitió que él está costeando la terapia de rehabilitación, pues su seguro médico no la cubre. Es que en el lugar donde me dijeron el TMS, que es una terapia muy buena, no me agarra el seguro. Yo estaba pagando y como terminó ya, quiero volver a hacerlo. Entonces, porque me sirvió mucho, me sentí muy bien. Y yo creo que todo está muy bien, o sea, porque ya se probó esto, malo que me hubieran dado los cargos, ¿verdad? Será el 15 de octubre cuando se realice una audiencia de actualización del caso. Desde Los Ángeles, California, para Ventaneando, con información de Agustín Juárez. Oye, pues bien, pues librada sí. Esa batalla, le salió barato. Iba a tocar. Qué le salió barato. La libró, sí, pero libró. Ya han de haber metido a los abogados, sí. Mi Julio César, que ahí te encargo. No, no importa. Claro. Lo tienen, no, claro. Tienen con qué meterle al abogado. Pero el abogado fue bueno y salió bien librado. Fue la cuestión de salud mental lo que le ayudó. O sea, que estaba, claro, que estaba mal, estaba en una situación mental muy grave y por eso cometió el delito que cometió. Y ahora, ojalá que se lo tome en serio y que se tome la terapia y que no deje de ir a las sesiones porque seguramente va a necesitar, pues, varias. Y que le suceda. No te van a poner a barrer la calle allá. Todo Paseo Drive, todo eso. Deja Paseo Drive. De la calle. Rodeo Drive. Ojalá encerrada en la Rodeo cárcel. Drive. Ojalá. No, bueno, pero es un paseo, ¿eh? Tarzana. Que hay un lugar que, exacto, se llama Tarzana. Imagínate. Daniel, tienes regalos. ¿Cómo no, público querido? Sí. Recuerde que formamos parte de Lagunilla, mi barrio, la obra más exitosa de la década. Así es. Mire, van obras, vienen obras, que vienen la gran producción. Lagunilla, mi barrio, sigue ahí. Yo estoy por regresar
a empezar a hacer funciones de nueva cuenta. Bueno, ándale, y el día, que, sí, el día que vuelvas, sí, a debutar, vamos todos. Sí, exacto. Sí, en lo que viene el próximo... Yo voy. La próxima intervención, ya la última. Ay, pero estamos esperando. Mientras tanto. Así que próximamente ya hablé con mi querido Go para regresar a Lagunilla, mi barrio. Así que le regalamos 10 boletos dobles para la función del viernes, en punto de las 8 de la noche. Ya sabe usted, Maribel Guardia, Albertano, mis Masca Brothers, Lizardo, y además invitados especiales. ¿Cómo? Violeta Isfel, que está maravillosa, mi Violeta. Almita Cero, que está gloriosa también. Sí, siempre. El macaco. Se lleva la obra, de veras, de la Britney. Sí. @pásalos, ¿cómo es? No, pásalos @tvazteca.com.mx. Rápido, escriban para que se los lleven. Ahí, sus... Sí, nada de tweets o ex o como se llamen. Exacto, sí. Ni Instagram. Ahí, en pásalos. ¿Cómo le ponen ex? Ex. Está uno, exacto, pensando en cosas que no debes. Es que te... Exacto. Oigan, no, sí. Y yo estoy convencido que después de ver toda esta serie de Paco Stanley y todo lo que pasó, todo lo que se hizo aquí en nuestro estudio, sí, cuando hubo la situación terrible, es mil veces mejor que lo que hicieron en este momento. ¿Y precursor? Y tenemos, claro, una entrevista. Con toda la información, además, y todas las imágenes. Todo de primera mano. Y Paola Durante dio una entrevista para un programa que se llamaba Entre las Rejas. Tras las rejas. De casi 2 horas de entrevista, pues este domingo a las 7 de la tarde se va a estrenar en el canal de Pati Chapoy y no se la pueden perder porque aparte era todo fresquecito en aquella época. Tal cual, así que no se la pierdan, 7 de la noche. 7 de la noche, domingo. Íntegra. Sí, ay, buenísimo, ahí estaremos viéndolo. Ahora sí, síguete con tu noticia, híjole, favorita, Rosario. Sí, exacto. Pedrito me regaña porque dice que ya está hasta acá. De Nodal y Pero están en la boca Angelita. De todos, sí. No, yo sí, sé, yo sé. Dando, hasta en la mía. Dando. Sí. ¿Sí, ya ves? Aquí dándome un beso, quisiera que... Ajá. Beso de tres. ¡Ay, me encantan! Sí, sí. ¡Ay, persona! ¡Cortea! Bueno. Oigan, pues, como decíamos, la felicidad, ay, que emana la pareja podría verse ensombrecida por un tema legal que está enfrentando Cristian Nodal y sus padres. ¿De qué se trata? Vamos a verlo y ahorita les recomendamos el asunto. Les explicamos lo que pasa. La euforia y rotunda felicidad que Cristian Nodal vive a propósito de su recién estrenado romance con Ángela Aguilar podría verse ensombrecida por una noticia que debería poner en alerta a sus apoderados y abogados. Y es que según trascendió el pasado lunes 10 de junio, la disquera Universal Music, con la que mantiene un conflicto legal desde el 2021 cuando abandonó sus filas y firmó como artista de Sony, solicitó a un juez de control que se judicialice la demanda de orden civil que presentó en el 2022 en contra del artista, señalándolo a él y a sus padres Jaime González y Cristina Nodal de intentar apropiarse de diversos temas musicales como Me Dejé Llevar, Ahora y Ay Ay Ay, de los cuales se desprenden los éxitos Adiós Amor, Nace un Borracho y De los Besos que Te Di. En aquel entonces, la disquera argumentó que dichas obras le pertenecían y como prueba presentó una carta firmada por Cristina Nodal, donde se da cuenta del pago recibido por la producción de estas. Pero según documentos que fueron filtrados a la prensa, ahora Universal acusa a Nodal y a sus padres de falsificar 34 contratos con la intención de atribuir al cantante la titularidad de dichas canciones al abrigo de un notario público de Hermosillo, Sonora, de nombre Luis Fernando Ruibal Cocker, cuya firma no coincide con la original, según los peritajes realizados por un experto en grafoscopía de la Fiscalía General de la República. Además de que el mismo notario declaró ante el Ministerio Público Federal que no reconoce el trazo y que no conoce a Cristian Nodal ni a sus padres. Es por ello que la disquera ha solicitado a la autoridad competente se judicialice la carpeta de la investigación respectiva para que sea una autoridad penal la que tome conocimiento del caso y cite al artista y a sus padres a declarar. ¿Cómo ven? Bueno, pues metido en un mitote. Metido en un lío. Pues, híjole, dicen que para entender el caso, Cristian Nodal tenía celebrado un contrato de exclusividad de interpretación para la grabación de diversos discos con Universal Music desde el año 2017, cuando aún no concluía y estaba pendiente la entrega de 4 discos, decidió firmar con Sony, que eso fue público y aquí lo comentamos. Claro.
El 15 de febrero del 2022, Sony Music emitió una nota informativa para anunciar que había suscrito este contrato con Cristian Nodal, así como con su padre, que es su representante, don Jesús Jaime González Terrazas. Y derivado de lo anterior, Cristian Nodal demandó a Universal, es decir, su hoy ex disquera, la declaración judicial de que la vigencia de ese contrato de exclusividad ya había terminado. También le pidió la devolución de todos los fonogramas, es decir, los temas, los discos, claro, argumentando que él había sido el productor de dicho material. La demanda fue turnada al juzgado sexto de distrito en materia civil aquí en la Ciudad de México y luego para acreditar esta supuesta titularidad, así como la producción de estos temas, Cristian y su papá exhibieron estos 34 contratos que dan cuenta de que contrataron pues a diverso personal para su realización, entre ellos pues ya saben técnicos, claro, el estudio de grabación, etcétera. El problema surge cuando Universal impugna la veracidad de estos contratos, afirmando que estos son inexistentes o simulados. No, pues el productor de dichos fonogramas, según la firma Universal, son ellos mismos, es decir, la disquera. Así que este es el origen de estos falsificados. Además, lo que pasa, yo creo, sí, es que este contrato... ¿Me puedes explicar? Este contrato con Universal lo ha de haber firmado Cristian y los papás como apoderados cuando él apenas empezaba la... Sí, no se esperaba este éxito este rotundo. Éxito brutal. Y cuando se dio cuenta del éxito, de repente, pues ya no le convenía lo que hubiera firmado con Universal y entonces le ofrecieron más acá, pero eso no se puede. Lo que dice Universal es que el contrato aún no terminaba y que además intentaron apropiarse de la titularidad de estos temas, que Universal dice, no, me pertenecen a mí porque yo pagué por su producción. Pero ¿y por cuánto tiempo tendrán el derecho a sus canciones? No lo sé, fíjate, pero pues dicen que ellos lo pagaron. Pero ya lleva el problemita como un año, ¿no? O más de un año. No, la demanda es desde 2021. Peor un tantito. Que Cristian se separó de Universal y firmó con Sony. Pero Lupita D'Alessio sí podía cantar sus temas en vivo, no podía grabarlos. Fíjate. No podía grabar un concierto en vivo. Cristian también los canta. Sí, los puede cantar. No, claro que los canta, pero aquí sí puede perderlos. Sí. Ahora, me extraña que Sony, pues sabiendo que había todo este tema porque fue público, no haya tomado, pues no sé, como las previsiones legales que se deben para no hacerlo firmar. Exacto, o para aliviar el problema antes de comenzar este otro contrato de exclusividad. Yo supongo que ya ahorita, pues. Y además, aseguro que los ejecutivos de Sony y los de Universal se comunican permanentemente. En la industria todo se sabe, como en la industria televisiva, se conocen así. Que le haga como Taylor Swift, que los vuelva a grabar en versiones nuevas. Ya ves que eso hizo Taylor Swift. Con arreglos distintos. Exactamente, que eso es la versión Taylor Swift de estos temas después de que tuvo el problema con aquel productor. Pero Universal seguirá reclamando pues lo que él dice que produjo, ¿no? Mientras tanto, el romance con Ángel Aguilar público está glorioso. Es una joya. Y ahora ya hay un meme por todas partes que es fan de su relación. No, es maravilloso. Es que todo porque escribió eso, ¿no? En algún momento puso Ángel Aguilar, fan de su relación, aunque por dentro estaba diciendo, vieja. De la relación de Cazú y de Cristiano. Entonces, estaba diciendo, ese hombre es mío. Mira, Eugenio Derbez, está lo máximo. Guillermo Rosas. Fan de su relación. Hay unos con un humor negro bastante interesante. Yo me encontré con una mía con... Clara Chía con Piqué y Shakira. Hay Clara Chía que agradezca porque la soltaron un rato y ahora van con Ángela. Parker. Esa es buenísima. De la Lady Di y el príncipe Carlos. El rey Carlos III. Mira, ahora Beatriz Pinzón. Fan de su relación, de la fea. La fea más bella. Más bella, ¿no? Exactamente. Sí. Ay, ¿qué tal? Yo con los Eso es una joya. Ya se están llevando mucho, los internautas. Pero está muy bueno, la verdad es que... Yolanda Saldívar. Ahora... La asesina de Selena. De repente están sacrificando, crucificando a Ángel Aguilar. Y a mí me parece... Es que... siempre... El hilo se rompe de lo más delgado y siempre las mujeres son las que están peor, más raspadas. Además, no está haciendo nada malo Ángela. No. En dado caso, pues Nodal, que si es que andaba con Ángela mientras estaba acá. Si andaba con ella y Ángela claramente lo sabía, está mal. Pero eso no lo sabemos. No sabemos, exacto. Lo que sí es que yo pienso en la pobre Cazú, en su casa, pospartienda todavía, amamantando al bebé. El mejor que vi es, te quejas de un mal día, imagínate el de Pepe Aguilar. ¿Pero tú crees que tenga tan mal día, Pepe? ¿Tú crees que incómodo? Yo creo que no. Además, sabe que educó a su hija de la manera correcta
Y que ella sabrá qué es lo que es está adulta, haciendo. Además. Ya es una que mujer. Se rasque con claro, es que en cada publicación de Pepe Aguilar, que si la gira, que si ya regreso, que si cualquier cosa que ponga, obviamente todos los comentarios de la gente es de, uy, don Pepe, usted por allá y su hija acá haciendo un desmadre. No, bueno, o sea, la gente se la ha ido. Te digo que ya están muy llevaditos. Ahora, ¿no creen que haya planeado este viaje a Japón, Pepe? Para que cuando le dijeron, oye, va a salir esto. No. Me voy. No, hijo, yo no. Yo creo que a ellos... mí no me vengan con eso. ¿Qué pasa? Sí, no, de casualidad. Ahorita los protagonistas son Ángela y Cristian. Y Pepe después... primero, de Pérez. Ese es el primer oye, crédito. Pero nuestro amigo el licenciado Post presentó una demanda en contra de la familia de Juan Gabriel por amenazas. Sí. De Iván es que se Aguilera. Ha puesto eso muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Porque resulta que después de todo lo que le trabajó, pues Iván tal parece que nunca le pagó. Cosa que igual le heredó al papá. Después y no de que cuidó toda, pues toda esa fortuna, Post. La cuidó, la trabajó, arregló todo el desmadre que tenía, perdón. La rescató. La rescató. Y le pagan de esa manera. Más bien, no le pagan. No le pagan. ¿Qué, esa es la nota? ¿Qué, me, entonces, viniste, ¿qué me viniste a tocar, hijo? El licenciado Post se queja y entonces lo amenazan. O sea, y ahora el licenciado Post presentó una demanda en contra de esta gente por las amenazas. Pero le tienen que hacer una evaluación psicológica sí. a Post por eso. Ya recibió la notificación ya, para que se la haga la fiscalía, ¿no? Y después de que se le sí. practique, entonces van a entrar en vigor las medidas cautelares, es decir, la protección es que va a recibir él para que no se le acerquen las personas que, claro. de las que él dice haber recibido amenazas, que es Iván Aguilera y su abogado. Es el que le tienen por cierto, que hacer. Alil es hermana de la esposa de Pepe Aguilar, o sea, es cuñada de Pepe Aguilar. Ah, mira. ¿La abogada? La abogada de Iván. Ah, sí, mira. Nos enteramos. Híjoles. Oye, Daniela, ¿dónde fuimos la semana pasada? Fíjate que se puso muy bueno. Tuvimos un enfrentamiento con otros famosos. Ay. ¿Con quién se preguntará usted? Ariana, por ejemplo. Sí, Ariana. Sí, la cantante. Romina la Marcos. La cantante Romina Marcos. Hija de Niurka Marcos. La hija de Niurka. ¿En qué fue? Camila Fernández. Y Camila Hermosa Fernández, que es... maravillosa. Muy linda. Germa, y Freddy Ortega. Y mi Freddy, Freddy Ortega, mi hermano Mascabrother, sí. en 100 mexicanos dijeron que ya está, pues próximo a estrenarse, ya le iremos avisando, conducido por el Capi. Ay, sí, estuvo padrísimo. Y nos la pasamos muy sí. bien, público querido. No le digo el resultado porque pues nos ponemos porque aquí a lo va a ver, pero sí. bueno. Vean efectivamente. Esta, ¿no? Las grabaciones de 100 mexicanos bajo la conducción de El Capi Pérez están a todo vapor y nuestros conductores participaron en representación de este programa enfrentándose a Camila Fernández, Romina Marcos, la cantante Ariana y Freddy Ortega, el Mascabrother. Y así fueron ovacionados por el público. Fiel a su peculiar estilo, Pedro no dejó pasar la oportunidad de darle unas clases de baile al Capi. Los más atentos, por cierto, fueron los jugadores del Club Tigres, que estuvieron presentes entre el público. Finalmente, tras una muy reñida contienda, los famosos lograron quedarse con la victoria. Lo importante es que 100 mil pesos fueron donados a Fundación Azteca. Creo que lo hicimos muy bien, con decoro, respuestas buenas, divertidos, ¿no? Nosotros, eso querían de nosotros. Nosotros venimos a divertirnos, siempre perdemos, pero venimos a divertirnos. Nos la pasamos muy bien, no es sencillo pensar en lo que dicen los otros. Y además, ¿sabes qué? No es nada más divertirnos nosotros, se trata de que el público disfrute de un programa en donde nosotros estemos incluidos. Y también les dimos la oportunidad porque ellos ahora no salen casi en la tele, entonces... se luzcan un poco más. Y esto dijo Camila Fernández luego de enfrentar al equipo de Ventaneando. Es que no sé por qué me dieron esa responsabilidad de ser la capitana. Yo empecé a sudar desde que me dijeron, la capitana eres tú, Camila. Y yo, ¿qué? No. ¿Te divertiste? Sudando toda. Me divertí, pero sí, wow, qué gran responsabilidad. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Hace muy bien en temblar mi Camila, pero bueno, se le va a perdonar en esta ocasión. Ay, la queremos. Sí. No te preocupes, Cami, te queremos. La emisión completa de 100 mexicanos la podrán ver muy pronto a través de la pantalla de Azteca 1, con imágenes de Jorge Castañeda para Ventaneando Roberto Hernández. Estuvo muy divertido verdad, público sí. querido. Sí, lo gozamos, sí. Sí, pero me sudó todo. Lo que pasa es que... ¿Qué hicieron? ¿El kilo de tortilla de todo, y eso? Sí. ¿Sí? De ese tipo, ah, de okay. ese tipo, sí. En un programa como estos...
lo que importa es el contenido que da uno y no el resultado, ¿me explico? Y nosotros contenido dimos para aventar para arriba. Y la cantidad de tonterías que podemos llegar a decir o no decir, ¿no? El chiste es divertir. Exacto. A nosotros que nos preguntan de espectáculos, nada del kilo de tortillas. No, sí. No, y contestamos muy bien, pero sí. Con una que contestes mal te pueden jalar tus puntos. Bueno, exacto. Bueno, y luego ellos les tocó duplicarlo y triplicarlo y nosotros ya quedamos acá. Por ejemplo, ¿en dónde se critica mejor en una de las preguntas? Y nosotros dijimos... ¿En dónde se critica mejor a la familia? Ajá. Exacto. Faltaba uno para que nos quedáramos con todos los puntos. Y yo les dije, en un velorio. En un velorio. Claro, es que... En un velorio la gente va... No era. Y perdimos porque era en una... Primera comunión. Baby shower. Baby shower. Ay, no estoy de acuerdo. No. Claro que no. Diga uno más en el... Claro. En un velorio. Chris, vamos a impugnar esa respuesta. Háblale a Post, ahorita se olvide de lo de... Señor productor, se va a impugnar. Sí. Exacto, sí. Pero esto fue muy divertido, no se lo porque pierdan. Si no les hubiéramos puesto... Por esa respuesta les hubiéramos puesto una arrastrada. La verdad, sí. Y por la otra de... ¿Dónde te suda más cuando bailas? Ajá. O sea, ¿qué parte del cuerpo te suda más cuando tomas clases de baile? Y entonces, pues, dijimos de todo. De todo, ya sabe, claro. Divertir, pero por eso nos... La ya ni me acuerdo cuál era. Claro. Las ingles. La nuca. Sí, exacto. A la nuca no la pensamos, fíjate. No pensamos en la nuca. Pero bueno, no se lo pierda próximamente, 100 mexicanos. En corto, no se pierdan lo que callamos las mujeres, historias reales e impactantes que las mujeres enfrentan cada día, de lunes a viernes, en punto de las 7 de la noche por Azteca 1. En corto, trascendió que la razón por la que Jennifer López y Ben Affleck venden su mansión de Beverly Hills de más de 60 millones de dólares no es porque se estén divorciando, sino porque es muy grande, pues cuenta con 17 dormitorios, 30 baños, solo 30 baños, y estacionamiento para 80 autos. Dios mío. Además, a Ben le queda, pues, muy lejos de donde viven sus tres hijos. En corto, el 90s Pop Tour, que se presentará el próximo 28 de junio en la Arena Ciudad de México para celebrar el orgullo gay, sumará a su elenco al grupo Cairo y a Pablo Ruiz, quienes compartirán escenario con las JNS, con Magneto, con Cabá, Paulina Rubio y muchos más. ¿A qué hora irá a terminar ese concierto? En la madrugada, muy en la madrugada. En corto, para abonar a la polémica en torno al romance de Cristian Nodal y Ángel Aguilar, Uzi Lau compartió en sus redes sociales la canción Nada que ver, y los comentarios estallaron preguntando si es una indirecta para la cantante de quien fue pareja hace unos años. Todo el mundo subido en este tren del escándalo, incluidos nosotros, por supuesto, y ustedes en casa, no se hagan. Rosario, cuéntanos de Pepe Cabello. Es que esta entrevista exclusiva que nos dio Pepe Cabello, quien fue productor de Paco Stanley por muchos años. Y muy cercano, muy amigo de Paco Stanley. Estuvo a él. Nos ha dado para tanto que incluso nos habla de un tema que muy poco se ha comentado, que es la muerte de su primogénito, que murió de 24 años nada menos. Y aquí está la entrevista. ¿Quién diría que durante la investigación en torno al asesinato de Paco Stanley serían citados a declarar personajes tan insospechados como el compositor Armando Manzanero y Eugenio Derbez? Este último ya había revelado a Ventaneando que fue a raíz de la guerra de espectaculares que alguna vez mantuvo con TV Azteca, pero hoy así recuerda el inquietante episodio Pepe Cabello, quien fuera productor de cabecera de Paco Stanley por mucho tiempo. Mira, Armando Manzanero, hicimos unas grabaciones con él en SAT Producciones, en el estudio de grabación de audio, porque en ese estudio Paco instaló un piano, un Steinway maravilloso. Él alquiló el estudio. Entonces, como en las facturas estaba su nombre, lo mandaron llamar a todos los que alquilaron este lugar. Y Eugenio Derbez tenía una competencia de espectaculares con Paco Stanley. En ese momento donde Televisa empieza a poner espectaculares de Eugenio Derbez, TV Azteca pone espectaculares de Paco Stanley y empieza una guerra de comunicación en esos espectaculares. Pepe también recuerda otro de los episodios por los que Mario Besares ha sido juzgado públicamente hasta el día de hoy, y es cuando una bolsa blanca cae de su pantalón mientras baila al aire el gallinazo. Yo estuve atrás de las cámaras cuando sucedió ese incidente. Paco se enojó mucho con Mario ese día, de que trajera eso y que se lo hubiera dado en público y que lo hubiera hecho más notorio. Y Mario decía que no tenía por qué esconder nada,
que porque así se disfrazaba el error. Y sí, sí, sí era sustancia. Pepe también recuerda el dolor que Paco Stanley se llevó a la tumba, y es la muerte de su primogénito. Hay un hijo, Francisco Stanley Solís. Sí. Falleció muy joven. Paco lo quería mucho, aunque había estado ausente en su infancia de mi compadre. Llegaron a reunirse otra vez en el programa de Ándale, donde lo incluyó en el equipo de producción. Él era jefe de producción. Es hijo de María Solís, la Coca-Cola. Así le decía Paco Stanley a su mamá. ¿Cómo recibe la noticia Paco de su fallecimiento? Un momento súper doloroso, es de los momentos más abatidos que yo vi a Paco. Paco fue un derrumbe emocional y totalmente contrariado. Él fallece en un alto en la avenida Conscripto. ¿En un semáforo? En un semáforo. Y le da un ataque cardíaco fulminante. Sí, muy joven. Sí, 24 años. Imagínate qué duro. Ay, qué fuerte, la verdad es que 24 sí. años. Muy fuerte. Fíjate, pero tenemos otra. Sí, no, que una vida llena de cosas fuertes, muy pero fuertes. Están en la verdad siempre con una actitud maravillosa. Sí, es cierto. Divertidísimo. Hasta el día que se murió, tal cual. Así es. Pero bueno. Rosario, ¿qué es lo que está pasando? Está enlazado Robertito Hernández, nuestro compañero, en un evento de Belinda que tuvo lugar esta mañana, un evento promocional. Estuvo ella como vocera de una marca y la prensa quería entrevistarla pues como corresponde. Resulta ser que terminó escondida y hoy, en este momento, es hora que no sabemos si salió, si no salió. Dicen que salió en una maleta. ¿Cómo es eso, Robertito? ¿Cómo que salió en una maleta escondida? Así es, Rosario, compañeros, pues... Es la incógnita, es la pregunta que todos los compañeros de la prensa estamos pues aquí al exterior con esta duda, porque el evento terminó alrededor de hace una hora, hora y media aproximadamente. Belinda, como estamos viendo en las imágenes, baja de este escenario donde estaba dando ella esta conferencia, donde se va a convertir en la imagen de una marca de desodorantes. De pronto nos comentan que hizo algunas entrevistas, ahí vemos cómo la seguridad andaba un poco intensa. Evidentemente todos queremos saber cuál es su opinión en torno pues, a esta polémica entre la relación actual de Cristian Nodal con Angelita Aguilar. Entonces pues la prensa evidentemente se acercó, la seguridad hizo su trabajo, nos impidió acercarnos a ella. Y nos dicen que hay únicamente tres salidas en esta calle, aquí en la Colonia Juárez, que es un lugar donde acostumbran a rentar para este tipo de eventos. Y ya llevamos hora y media, su camioneta ingresó, pero nunca vimos salir a Belinda. Dicen la gente que está aquí y que trabaja en los establecimientos cercanos que al parecer la metieron a una maleta y salió pues de esta manera para evitar ser captada. ¿Cómo? Alguna vez salió en un bote de basura, ¿no? Sí, en el aeropuerto, sí. Si mal no recuerdo. Oye, Robert, pero ¿no estábamos viendo las imágenes que te empujaron a ti los Te andan los jaloneando ahí, oye, ¿cómo? Te querían meter a la maleta también. Exacto. Fue una tacleada de un compañero de seguridad, ya ahí limamos asperezas hace rato, ellos haciendo su trabajo, nosotros el nuestro. Pues queríamos hablar con Belinda porque sí se acercó, saludó a nuestras cámaras como lo estamos viendo, quise acercarme con ella, pero pues de pronto llegó ella, este elemento de seguridad, nos taclea. Y bueno, salimos de inmediato por una de las puertas, su camioneta llegó una hora después de estas imágenes, y pues bueno, hay varios accesos, son tres accesos únicamente por esta calle, y en ninguno de estos accesos vimos salir a Belinda, solamente su equipo con algunas maletas. Es por eso que la gente adentro que trabaja en estos establecimientos nos dicen, ya salió desde hace unos momentos. No se vayan a confundir. Como nunca la vimos, y al traer maletas... No se vayan a confundir, pues acá creemos que salió Belinda en Honduras. Oye, pero a ver, ¿cómo no quieren que le preguntemos a Beli si ella puso hace unos días la verdad cae por su propio peso o todo cae por su propio peso? Oye, pues le entras al tren del escándalo, pues tienes claro. Que... Y ahorita más que nunca. Oye, Robert, ¿y hubo sesión de preguntas y respuestas o no se le dio el micrófono a la prensa? Nuevamente repitieron esta dinámica que hace una semana, Rosario no me dejará mentir, también acudimos a un evento donde ella acude a un centro comercial. Tuve alrededor de 5 o 6 minutos, exacto, habla de la marca y no se pronuncia, no permite interacción con la prensa, es lo único que hace, se baja del escenario y desaparece mágicamente Belinda.
Sí. Pues, pues si no, si no, ahora sí que si no quería que la prensa llegara a preguntarle, pues... Si ya sabemos cómo somos. Pero si cómo somos. Exacto. No, pues vamos a hacer nuestro trabajo nosotros. Pero como sí, muñeco de ventríloco eso de a la maleta, ¿cómo? Eso no puede ser. Eso es nuevo, Beli. Ay, una más, Robert, pues una más. Híjole. Bueno. Qué pena, Robert. Pero estás bien, saludos, ¿verdad? O sea, después de la tacleada. Gracias. Estamos bien, aquí pues seguiremos no, a ver si... Nos avisa si aparece. Ahora revisar maletas es la próxima chamba que tienen. Como en la aduana. Que ya lo había hecho, ya lo había hecho en algún aeropuerto. Eso sí, sí está, ha trascendido que ya lo había hecho en un aeropuerto. Entonces, pero ella para ahorrarse el vuelo a Madrid. Sí, en el bote de basura, me acuerdo. Pues está tan delgadita que sí cabe en la maleta, ¿eh? Claro, pero sí, bueno. Como contorsionista bueno y todo, con las piernas, por lo que se enamoró. Gracias, Robert. Gracias, Robert. Ustedes que tienen hijos, compañeros. Ustedes que tienen hijos. ¿Tenemos hijos, compañeros? No, ustedes los tres tienen hijos. Ustedes, compañeros. Y entonces quiero preguntarles, ¿algún día han tenido problemas sus hijos en las escuelas de un maltrato de los maestros? No, gracias a Dios. No, yo sí, si le quieren dar su reglazo en la mano, que se lo den. Ay, sí, no te va a gustar. No. Oye. No podemos fomentar la violencia. Antes, ¿cómo nos educaron? Y míranos. No. A mí jamás. Por eso pagamos tanto de terapia. Sí, bueno, pues resulta que Juan Pablo Manzanero, que es hijo de don Armando, denuncia que allá en Mérida uno de sus hijos tuvo una agresión de parte de un maestro en una escuela y al hijo lo corrieron de la escuela y el maestro baquetón, malvado, ahí está. ¿Por qué tuvo un mal día el maestro? Ah, mira. Pues sí, pero qué culpa. ¿Pero qué le hizo al niño? Pueden acabar muy mal, ¿eh? Lo lastimó, ahorita va a contar. Juan Pablo Manzanero, hijo del desaparecido Armando Manzanero, denuncia la inaceptable agresión física que su hijo Sebastián Manzanero Díez, de 15 años de edad, sufrió en febrero pasado a manos de un profesor de la escuela a la que asiste en Mérida, Yucatán, y a quien asegura la institución se ha encargado de encubrir. Así ocurrieron los hechos por los que el jovencito presenta severas secuelas. Mi hijo quiere entrar al baño y el profesor está con el brazo haciendo que no haya tanta conglomeración de niños, ¿no? Mi hijo se hace el chistosito y se quiere agarrar del brazo y en vez de que el maestro desista o lo baje, lo agarra y lo raquetea y lo tira contra la pared. Llega, mi hijo tiene un quiste aracnoideo en el cerebelo, que esa es una gota de agua que es muy delicado el pegarse en la cabeza porque se le puede inflamar mucho y lo tienen que drenar con un tubito, ¿no? También ha tenido secuelas de dolor de cabeza, de dolor de espalda. También espero que podamos, me pidió ir allá a un psicólogo porque de repente está soñando pues, agresiones. Al presentar la queja correspondiente en la escuela, increíblemente el jovencito fue suspendido y en definitiva expulsado de la escuela. Pasa esto y al día siguiente vemos los videos. Efectivamente, la maestra y la directora ven la agresión y entonces nosotros pedimos que se suspenda al maestro y ahí es cuando vamos expulsando a mi hijo porque ya lo tienen en la mira también porque se pasó con jugando con un alumno y además ya no les dieron cupo a todos mis 5 hijos de la escuela. La escuela lo está ocultando, ya vimos los videos, el dueño de la escuela vio los videos con la directora, entonces el dueño me pide que por favor lo dejáramos ahí, me dice el dueño, oye, mira, tuvo un mal día y fue una mala decisión del profesor. Y le digo, pero tiene que haber una sanción, o sea, por lo menos suspéndelo igual que a mi hijo. La escuela se ha deslindado de toda la historia y gracias a Dios tienen ellos seguro. Yo creo que si en algún momento tiene la escuela que tener responsabilidad y que sancionen a este profesor. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Oye, pues sí. No, golpear el golpe, sí, no. No, y aparte lastimar al niño, no. Y luego ya no le dan cabida ni al niño ni a los hermanos. No, eso porque sí, no. Por la escuela, pues qué escuela. Qué tristeza, oye. De verdad. Oigan, Elisa Vicedo se iba a carear hoy, iba a enfrentar por vez primera a Eduardo N., a quien denunció por abuso sexual. Y resulta ser que ayer por la tarde le avisaron que se suspendía la audiencia que hoy iba a tener lugar, pues justamente para esta situación. Ella vino desde Canadá. Vino desde Canadá para estar presente en la audiencia y se la canceló. ¿Ya lleva qué, 4 años, 5 años? Sí. Más o menos, aproximadamente. ¿Recuerdan ustedes que todo comenzó cuando hubo un encontronazo en un parque entre ella y Eduardo y a raíz de eso se destapó esta situación? Situación lamentabilísima de este presunto abuso sexual y está esta denuncia en curso, involucrado Eduardo N., ahí lo estamos viendo, y pues hoy ya no tuvo lugar la audiencia. ¿Y qué pasa ahí? Bueno, se reprograma. Su abogado pues está viendo qué pasó y cuándo la van a reprogramar, pero pues sí, ella no vive aquí.
tiene que viajar para asistir y la cancelaron. ¿Y ya cuánto tiempo, no? Ya lleva muchísimo años, tiempo, la verdad. Y años, sí. Y sí, años. Sí, tema que la ha perseguido todo este tiempo. Ay, así Elisa, es. Pues no te desesperes, tranquila. Que ya creo, siento que está muy cerca, ¿no? De alguna manera de que pase algo. Pues ha estado importante. Buscando ella esta pues justicia, ¿no? Claro. A su favor. Esperemos que todo camine y se reprograme esta audiencia en cuanto sea posible y no la vuelvan a cancelar. Bueno. ¿Qué irá a pasar con Nodal y Ángel Aguilar de mañana, aquí a mañana a la una, público? Mañana les lo tendremos. Informaremos lo que sigue. Esperemos que Pepe Aguilar hable. Pronto. Pepe Aguilar ya va a llegar. Es sí. Más, yo creo que ya llegó. Les sí, vamos a, ya queremos saber qué piensa el suegro. Amigos, gracias. Nos vemos mañana. Misma hora. A tu cámara, Maritere. A mi cámara, ¿cuál es mi? Ay, acá. Gracias, público querido. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es Ventaneando.